Pasaremos a ver el diagnóstico de los caninos incluidos. Para diagnosticar la inclusión de un canino, como no suele dar síntomas, nos basaremos en la exploración clínica. Podemos encontrar signos en la inspección, como la persistencia de un canino temporal, como vemos en la imagen superior, que no hay canino permanente, un retraso eruptivo del canino permanente, como vemos en la imagen, la ausencia del espacio entre el incisivo lateral y el primer premolar, porque se han desplazado las coronas al no erupcionar el canino, o por el contrario, la existencia de espacio entre el incisivo lateral y el primer premolar, sin la presencia del canino permanente. Aquí vemos un espacio, pero no ha erupcionado el canino permanente. Durante la inspección podemos encontrar desplazamientos y malposiciones de los dientes adyacentes, como en este caso. Vemos los incisivos laterales hacia vestibular, los incisivos centrales hacia lingual y los caninos permanentes incluidos de forma bilateral desplazando a los dientes vecinos. Estas radiografías extraorales del mismo caso, un niño que acude a la consulta para tratamiento ortodóncico por malposición de los dientes. Vemos en la fotografía intraoral frontal la desviación de los incisivos laterales y en las fotografías intraorales superior e inferior el apiñamiento y la falta de espacio para los caninos permanentes. En las imágenes laterales es una clase 2-2 con los incisivos laterales proinclinados y los centrales retroinclinados. Podemos encontrar a la palpación un abultamiento de la mucosa, tanto en vestibular como en palatino. El diagnóstico de confirmación de la inclusión del canino nos lo da el examen radiográfico. La radiografía panorámica será la primera elección, es la primera exploración solicitada ante la sospecha de la inclusión de un canino, confirmando la presencia de inclusión y su relación con las estructuras anatómicas vecinas, así como la existencia de posible patología asociada. Con esta radiografía panorámica podremos confirmar la presencia de la inclusión de los caninos, pero no es un buen método para determinar la posición vestibular o palatina del canino respecto a la arcada, siendo un dato necesario para decidir la vía de abordaje quirúrgico. Necesitamos, por tanto, otro tipo de exploración radiográfica para determinar la posición. Con la radiografía oclusal podemos realizar la proyección oclusal verdadera o método de Simpson modificado. Aquí el haz de rayos X se coloca perpendicular a la placa de radiografía, como vemos en la imagen. Podemos determinar así la posición del canino incluido con esta proyección, porque los caninos que están en palatino siempre aparecen en palatino y los caninos que están en vestibular siempre aparecen en vestibular en la placa de radiografía, pero tiene el inconveniente de que se superponen las estructuras anatómicas como las eminencias supraorbitarias y en ocasiones es difícil la visualización. La proyección oclusal anterior, el método de Bellot, aquí el haz de rayos X no es perpendicular a la placa, sino que forma una angulación de 45 grados con respecto a la placa. Con esta proyección los caninos incluidos que están en palatino aparecen siempre en palatino, pero los caninos que están en vestibular pueden aparecer en vestibular o en palatino. Por ejemplo, ven en esta placa oclusal cómo los caninos aparecen en palatino, pero podían estar realmente colocados en vestibular y aparecer en la placa en palatino. Por tanto, pueden haber errores diagnósticos. La radiografía periapical es muy importante porque nos va a dar la información sobre la posición del canino en el plano frontal, en el plano sagital y en sentido mesiodistal y en el plano horizontal para determinar la posición del canino en posición vestibular o posición palatina.
Aquí, en la radiografía periapical, la imagen de mayor nitidez es la más profunda, la placa, la más profunda y alejada del foco de rayos X, la que está en palatino. Pero puede haber errores de interpretación. Por ejemplo, en esta radiografía vemos cómo el canino tiene mayor nitidez que los incisivos, por tanto, estaría en palatino. A la derecha, parecen más nítidos los incisivos. Serían los incisivos los que están en palatino y el canino en vestibular, pero pueden surgir dudas. Por eso utilizamos la regla de Clark, que determina la posición vestibular o palatina del canino utilizando varias radiografías periapicales. Antes de definir la regla de Clark, es conveniente que prestemos atención a este dibujo y a las imágenes. En el dibujo, vamos a hacer tres disparos con el tubo de rayos X, representados por flechas. Un disparo en posición centro, un disparo en posición más mesial y un disparo más a distal. El canino se ha representado con un círculo rojo, los incisivos con el cuadrado azul. El canino en este caso está más alejado del foco de rayos X que los incisivos, por tanto está en palatino. Detrás tenemos las tres placas radiográficas colocadas y en la parte superior del dibujo cómo se van a ver los dientes en las radiografías obtenidas. Vemos cómo en el disparo mesial el canino ha ido a mesial y en el disparo distal el canino ha ido hacia distal respecto a los incisivos. En las imágenes, en el disparo del centro, el canino cubre una parte de la raíz del incisivo central y en el disparo a mesial, el canino va a mesial y cubre toda la raíz del incisivo central y en el disparo a distal, el canino va a distal. Prácticamente no cubre al incisivo, por tanto, el canino va en dirección del foco de rayos X y este canino está en palatino. La regla de Clark dice, los objetos situados en palatino, es decir, más alejados del foco de disparo, se desplazan en la misma dirección que el foco cuando realizamos dos disparos consecutivos sobre placas intraorales periapicales, uno centrado en posición orto y otro con el foco en posición más a mesial o distal. La técnica doble basada en la regla de Clark consiste en hacer solo dos disparos para simplificar el procedimiento, uno con el foco perpendicular a la placa y el otro más a mesial o a distal. En este caso, el segundo disparo se hace a mesial y el canino se desplaza a mesial. Por tanto, este canino está en posición palatina. Podemos reproducir la regla de Clark con un ejemplo práctico. Si vamos en un coche en marcha y miramos por la ventanilla hacia el horizonte, los objetos más alejados del coche van en el sentido del coche y los objetos más cercanos van en sentido contrario. Ahora viendo estas imágenes, díganme ustedes, ¿dónde está el canino? ¿En palatino o en vestibular de los incisivos? Se han realizado los tres disparos siguiendo la regla de Clark. Vemos que el canino se desplaza con el foco, por tanto, está en posición palatina. La tomografía computada está indicada en casos con patología asociada a la inclusión, como quistes pericoronarios, reabsorciones radiculares o para determinar la posición ectópica. Vemos una imagen de tomografía computada en modo orto. Aquí vemos una tomografía computada con una reconstrucción tridimensional. Se pueden realizar cortes axiales cada 2 milímetros a todo el maxilar superior. En estas imágenes, en un modo orto,
Seleccionamos el punto donde queremos ver el corte, obteniendo así la máxima información del canino incluido y de las estructuras anatómicas vecinas. Con el ratón vamos moviéndonos hacia el lado que está el canino incluido y ese es el corte que queremos visualizar para ver el canino con mayor detalle. Los avances en la tomografía computada nos ofrecen imágenes tan espectaculares como en este caso, con dos caninos incluidos superiores bilaterales en posición vestibular que presionan los dientes adyacentes.